Hi, I'm Dr. Gustavo Quiroz. The topic we are going to talk about is the elasticity of the skin in the breast and the elasticity in the vagina in three different positions. ¿Qué tal? Soy el Dr. Gustavo Quiroz. El tema que vamos a ver el día de hoy es qué tan elástica es la piel en los pechos y qué tan elástica es la vagina en tres diferentes posiciones. Hi, how are you? ¿Cómo estás? Bien. She said that is okay, it's fine. How old are you? ¿Qué edad tienes? 40 años. 40 years old. What is your work? Antonia, ¿a qué te dedicas? Comercio exterior. She's in exterior commerce. Very good. Well, do you notice the level of elasticity of your breast? ¿Has visto qué tanta elasticidad tienen tus pechos? Más o menos. She said that more or less. Okay. A nipple and a breast ptosis. Aquí podemos ver que ya tiene ptosis del pezón y de los pechos. So it hurt. I don't need gloves because this is not a mucosa. No necesito guantes porque esta no es una mucosa. We want to see here this, the elasticity of the skin. Aquí queremos ver qué tanta elasticidad tiene en la piel. So she has a very good elasticity. ¿Estás bien? Sí. Very good. Ahora vamos a pedirle que se ponga en la posición genupectoral para ver la elasticidad de la vagina. So the position that she has more elasticity is in the seams position. La posición donde ella tiene más elasticidad es en la posición de seams. But that position is where she has the least deeper with making no pressure. Sin embargo, esa posición es donde entra menos el transductor sin presión. Pero es donde ella presenta más elasticidad. Si quieres ya te puedes sentar. What position was more comfortable to do this examination? ¿Qué posición fue más confortable para hacer esta exploración? De lado. ¿De lado? Sí. The seams position was the most comfortable for this examination.